Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Ramón Palomo Oliva. Soy concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benamocarra. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación aquí presentes. Estoy aquí con el alcalde de La Lucena, la primera teniente alcalde Marilé Muñiz, mi compañera Desi, concejala de Cultura, y Jesús, policía local de Benamocarra. Y bueno, estamos aquí en este magnífico enclave como es el Cerro de la Jaula, en Benamocarra. Y bueno, el objeto de esta presentación es presentar el nuevo vehículo policial, un Toyota RAV4 híbrido. Y bueno, nos hemos decantado por este modelo híbrido, evidentemente por tema medioambiental. Un coche híbrido, evidentemente, que contamina bastante menos y también supone un ahorro bastante grande en la factura de la gasolina, que siempre es bueno ahorrar. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de adquirir este nuevo vehículo, adaptado a los nuevos tiempos que corren, a las nuevas necesidades de la policía y del pueblo, de todos los vecinos. Y bueno, estamos muy contentos, espero que a todos los vecinos les guste y doy la palabra al alcalde de La Lucena. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por estar hoy aquí, agosto, 14 de agosto, aquí a la fresquita, en nuestro magnífico enclave Hotel Municipal Cerro de las Jaulas. Como bien ha dicho el concejal de Seguridad, me acompaña la primera teniente alcalde María Muñiz, la concejala de Cultura y también policía local nuestro, Jesús, a los cuales les doy las gracias por estar hoy aquí. Principalmente hoy en agosto no estamos haciendo esta rueda de prensa porque no tengamos, la verdad, que otra cosa mejor que hacer, porque en el Ayuntamiento tenemos muchas actividades y tenemos un verano cultural cargado de eventos y sobre todo nuestro objetivo es atender a los vecinos, porque acabamos de recibir, concretamente el 9 de agosto, nuestro nuevo vehículo de la Policía Local y justo ahora tenemos además ofertadas dos plazas para ampliar lo que es la plantilla de la Policía Local de Benamocarra, plazas que a día de hoy estamos recibiendo solicitudes y que posiblemente a final de mes pues, terminará el plazo para seguir con el procedimiento y para, en cierta medida, dotar a Benamocarra de dos nuevas plazas más de Policía Local, ¿no? Por eso hemos adquirido un nuevo vehículo, pero no solo quiero anunciar que hemos adquirido un nuevo vehículo y que estamos a día de hoy en el proceso de dotar a la plantilla de la Policía Local con dos nuevas plazas. La idea de este equipo de gobierno es el año que viene, los presupuestos del año que viene, ampliar a dos plazas más con el objetivo de tener una plantilla de seis componentes. A día de hoy tenemos dos, las dos que vamos a completar van a ser cuatro y dos más que vamos a trabajar en los próximos ejercicios para en cierta medida tener en Benamocarra seis plazas. Este vehículo es el vehículo que presentamos, pero dentro de poco, cuando tengamos la dotación de ese procedimiento abierto que tenemos a día de hoy para dotar a la plantilla de nuevos efectivos, pues adquiriremos otro nuevo vehículo en las mismas condiciones y garantías que este que estamos hoy presentando, porque la seguridad es uno de los objetivos fundamentales y básicos de este equipo de gobierno. Por eso queremos anunciar a la ciudadanía esta nueva adquisición, queremos anunciar a la ciudadanía que estamos, como prometimos, ampliando las plazas de policía local en Benamocarra, que se van a cubrir dos de aquí a final de año y que el objetivo es que tengamos otras dos ofertadas dentro de poco y que, bueno, pues de otra forma, nuestra idea principal y primordial es velar por la seguridad de los vecinos, por la buena calidad de vida, por el buen funcionamiento y nuestro objetivo fundamental, como no puede ser de otra forma, es intentar que en Benamocarra se viva bien, se viva tranquilo y sobre todo que, bueno, desde el equipo de gobierno se tenga como objetivo fundamental velar por la calidad de vida de los vecinos, no solo con infraestructuras de calidad, como las que hemos presentado hace muy poquito, ¿no? Anunciamos hace una semana la obra de la guardería, las obras del campo de fútbol, la obra del Parque Alcalde Salvador Palma, los nuevos espacios verdes que estamos dotando, tanto la obra que estamos haciendo al lado de la calle Zarzuela por encima de la Manuela, como también la zona verde que vamos a empezar justo ahora bajando el Barrio Nuevo, y otras obras que tenemos proyectadas, el asfalto de la Avenida Andalucía, es decir, varias obras que tenemos proyectadas en las próximas fechas para seguir trabajando por y para los benamocarreños. Pero también, o no nos olvidamos de la seguridad, que es algo para nosotros fundamental. Por eso, reitero y termino, presentamos este vehículo. Anunciamos que en estos momentos se están ofertando dos plazas de policía local y todos aquellos interesados pueden presentar su solicitud y que vamos a trabajar en ejercicios venideros para dotar otras dos plazas más con el objetivo de tener una plantilla completa, una plantilla confeccionada y una plantilla que vele por la seguridad de los benamocarreños, ¿no? Así que muchas gracias a todos y si hay alguna pregunta, pues encantado de responderos.